Gustavo Tapias Ospina tenía comunicación con José Obdulio Gaviria y Félix Alfázar González, quienes fueron hasta hace poco asesores del presidente Uribe. Arnulfo Méndez. María Cristina, antes de entregarse a la justicia de Estados Unidos, Gustavo Tapias Ospina manejó relaciones con personas de muy alto nivel. Noticias Uno supo que José Obdulio Gaviria conoció al exmiembro del cartel de Medellín por intermedio de Oscar Iván Palacio, un abogado que participó en la llamada reunión de la Casa de Nari. En sus últimos años en Colombia, Gustavo Tapias Ospina, además de su verdadero nombre, usaba los alias de Alejandro Segura y Alejandro Tapias. Se jactaba de sus contactos al más alto nivel y sostenía comunicaciones con dos asesores del presidente. Uno de ellos, el entonces consejero presidencial José Obdulio Gaviria, quien recientemente se apartó de la Casa de Nariño para encabezar la campaña por la reelección del presidente Uribe. Noticias 1 pudo establecer que la relación entre el antiguo miembro del cartel de Medellín, Gustavo Tapias Ospina, y José Obdulio Gaviria empezó hace cerca de 5 años cuando fueron presentados por el abogado Oscar Iván Palacio. El propósito inicial de la primera reunión fue el ofrecimiento de Tapias Ospina para mediar en el sometimiento de un grupo paramilitar dentro del proceso de paz entonces vigente. Después de esa reunión hubo varios contactos telefónicos entre Tapias Ospina y José Obdulio Gaviria. Al ser consultado por Noticias 1, el ex asesor presidencial señaló que no tenía interés en hablar del tema con este noticiero. El segundo activo contacto de Gustavo Tapias Ospina, hoy condenado y purgando pena por narcotráfico en Estados Unidos, fue el entonces asesor presidencial para los municipios, Félix Alfázar González, quien salió de la presidencia después de que se encontraran varios pagos de DMG a su nombre. Alfázar González, en comunicación con Noticias 1, admitió sus vínculos con Gustavo Tapias Ospina, pero aseguró que se limitaron a una gestión para que se reuniera con el gobernador de Casanare con un propósito que no comentó. Gustavo Tapias Ospina tiene extensas propiedades en el Magdalena Medio. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre elegante, discreto y de alto nivel educativo, alejado del estereotipo del narcotraficante. En su declaración ante la justicia americana aseguró que había cursado estudios de ingeniería civil en Medellín. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, declaró recientemente sobre negocios ilícitos que habría tenido con Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, quien al parecer fue el verdadero organizador de la tristemente célebre reunión de la Casa de Nari.